always on the move. If you get in my way, you'll catch a one and two. Got a clear view, penthouse, vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con este increíble Mitsubishi Evo, aquí de mi pana Denis. ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí por segunda ocasión en el canal, ñaño, con esta belleza. Coméntanos un poquito de detalle. ¿Qué tal, loco? ¿Verdad? Hoy te traigo el Mitsubishi el Evo 9, aquí con un par cuquitos que le había hecho el dueño anterior. Y ya, pues, vamos a ver qué tiene este carrito en la calle. Ya saben, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido increíble. Y pues, gente, ya nos encontramos aquí con mi pana Denis en su increíble Mitsubishi. Bueno, coméntanos un poquito qué tipo de auto tenemos. Vemos que está modificado de pies a cabeza, como se puede decir, totalmente. Este carro, como todos ya le conocen, saben de quién fue y quién le preparó, ¿no? Obviamente. Este carro está en la categoría de 11 segundos. ¿Ya? El dueño anterior que me contó, todavía tenemos que programarlo con salinas. Entonces, el dueño me contó que este carro, aproximadamente con nitro y todo, puede llegar a los 1100 caballos. Aún no los hemos comprobado. Yo, como recién lo compré, no lo tengo comprobado todavía. Estás recién probando. Exacto, correcto. Porque este carro no es como cualquier otro, por decirlo, de las competencias. Esto lo habían cambiado, lo que es embrague, todo lo interno del motor, que son cigüeñal, bielas, pistones. Los cilindros fueron abiertos un poquito más para que entre un pistón más grandecito. Entonces, este carro está hecho, pero de pies a cabeza. Claro. Que le habíamos cambiado un par cosas más. Ah, ya, entonces todavía está sentándose todavía. Todavía se está sentando bien, bien, bien. Entonces, más o menos por febrero, esperemos poder asistir al evento de Rule y eso. Y ahí sí podemos probar de qué tanto le cargamos de turbo y todo. Al 100%. Of winning, living like I'm a millionaire. Got a vision, I'm willing to do anything to get there. Man, I'm driven and building something that people calling rare. Always prepared, I'll teach you when I get there. Taking lessons, it's a blessing. Only happy with progressing. I don't ever second guess it. Know your path, get obsessive. Have a mentor that's aggressive. Teach you things, have objectives. Changing lives from depressive all to something so impressive. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Move out the way or get buried underneath. I said move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Move, bitch, get out of my way. Move, bitch, got my motherfucking weight off. Yeah, we all have things standing in the way of our wildest dreams. You gotta tell them how it be. Ahorita relativamente estamos en un 40% en este carro. Claro. Está desarrollando al 40%, no más de eso. Claro, pero se nota que pide más, ¿no? Porque pide más. Este carro. Chuta, es que imagínate, o sea, tiene casi 1000 caballos, dices, ¿no? Casi 1000 caballos. Casi 1000 aún caballos. No lo compruebo. Aproximadamente, ¿no? Es un aprox de 1000 caballos. Pero el embrague incluso va así. Te cascabelé en la salida, no sé si sentiste que pega un poquito en la salida, es por el doble embrague que tiene. Así es, entonces es para poder hacer los cambios de una, o sea, que entren, pero rapidísimo para obviamente tener un mejor desempeño en el puerto de mira o en el circuito. Además, gente, este auto es muy característico, ustedes también, para muchas personas, es su favorito, incluyéndome. Este auto es de las películas de Rápido y Furiosos, de muchas más, ¿no? Donde es muy icónico este auto, es un auto japonés, un unicornio, se podría decir. Muy difícil encontrarlo aquí en Ecuador, y más, todavía si está modificado. Acá está totalmente modificado, está lindo el auto, tiene fibra de carbono, en varias partes, tanto como adentro, tanto como afuera, tiene butacas Recaro. Tú tal vez le piensas hacer algo más a futuro, modificarle algo más.
Creería que sí, quería mandarle a traer los el body kit completo, yeah, para hacerle un poquito más anchito, hacerle más robustito, claro, en la parte de los lados. Más aerodinámico se podría decir. Relativamente, si tratemos de por lo menos ya a ver si nos acercamos ya con esto un poco más al Evo Kim. Claro, ya, o sea, está, casi a la par está la verdad. Casi a la par. Casi sí, a la par, sí, porque de hecho es preparado por las mismas personas. Manuel Salinas, rectificadora Salinas, preparó este auto en especial y por eso tiene ese desempeño muy similar al del Evo King. Obviamente, increíble. Vamos a estar viendo el interior, gente, de este auto para explicarles un poco más. Tiene detalles muy, muy, muy geniales. ¿Qué tipo de rin tiene en este momento el auto? Ahorita está con unos rin 18. Ya. Con una llanta semi-slick. Es más, recién le sacamos de la mecánica porque tuvo un problema con el arranque. Se nos quemó el arranque, entonces apenas lo compré, lo fui a dejar en la mecánica. Entonces recién lo sacamos y le estoy dejando más al tanto, dejarle todo medio día hasta poderle llevar a que le programen bien y le dejen con los mapas que tiene el carro. Claro, ya. Listo, pues, gente, entonces vamos a estar viendo un poquito más de detalle de este increíble auto. Ya saben, no olviden suscribirse y quedarse hasta el final del video. Y pues, gente, vean nada más, este es el interior del increíble Mitsubishi Evo 9 con transmisión manual, tracción a las cuatro llantas, una tracción integral. Como pueden observar, aquí tenemos para poder controlarle a la tracción, tenemos aquí para controlar lo que son los retrovisores, entradas de calefacción, para las luces, el tacómetro que nos indica hasta 160 millas o 260 kilómetros, marca hasta 9000 RPM, ¿no?, por minuto. Sí, el auto en primera, bueno, por lo que está modificado también, llega sin problema a 8000 y de ahí sigue cargando por el turbo también, ¿no? Tenemos los manómetros de la temperatura del agua, tenemos manómetro de la cantidad de combustible, el loguito de Lancer. Su volante, la mejor parte de todos, ¿no? Cubierto 100% en cuero, miren nada más, con detalles en stitching en rojo. Tenemos aquí el logo de Mitsubishi, el que va en el claxon, aquí con una plaquita de metal. Obvio que esto también es de metal, que solo los Evo vienen así el volante. Este es volante marca Momo, pero es original de Mitsubishi. Acá, bueno, en esta parte viene el radio, pero en este auto como es 100% de carreras, no lo tiene. Entonces aquí es, se podría decir, algo innecesario tener radio. Acá tenemos el que es para controlar los mapas, este es para el turbo, este es para prender el turbo. Aquí está la caja de transmisión manual, tenemos allá el encendedor, una consola muy bonita, tiene aquí su freno de mano, acá el apoyabrazos, sus asientos totalmente deportivos, marca Recaro. Alguna parte es de piel, como pueden ir observando, y la parte del centro, todo esto es de alcántara, ¿no? La parte de todo eso es para que sea el mejor confort del auto al momento de estar andando. En la parte trasera es, sí, es amplio, sí, sí tiene su espacio muy bueno. Entran tranquilamente sus 5 personas un poquito apretadas, pero sí, sin ningún problema. Sí, este auto es para, se puede decir, para más para correr. Vamos a encenderlo para que ustedes vean cómo es que se enciende este increíble auto. Esperemos que todo pase. Y lo encendemos. Y ahí está el auto ya encendido, gente. Y ruge increíblemente este auto. Obviamente también el turbo lo hace un poco más callado, ¿no? Pero de igual manera suena muy, muy, muy increíble.
millionaire. Got a vision, I'm willing to do anything to get there. Man, I'm driven and building something that people calling rare. Always prepared, I'll teach you when I get there. Taking lessons, it's a blessing. Only happy with progressing. I don't ever second guess it. Know your path, get obsessive. Have a mentor that's aggressive. Teach you things, have objectives. Changing lives from depressive all to something so impressive. Yeah, we all have things.